Eso. Así es, Lorenzo. Mira. Muy importante el cuchillo que tenga mucho filo. Bueno, aquí viene la pregunta del millón, Lorenzo. Si no tienes tú en tu mente una idea qué preparar hoy en estos días, que tantas fiestas que hay en diciembre, los invitamos a que se preparen unos ricos y sabrosos chicharrones del filete que tú quieras, de pescado. Del pescado. Así es, el que tú quieras. En este caso nosotros lo vamos a hacer de payaso, así se le nombra por aquí a este filete, Lorenzo, ¿no? Payaso. Qué bonito, qué bonito está ese filete. Claro, gracias. Mira. ¿Cuánto vale el kilo aquí? Aquí es, este cuesta solo 70 pesos el kilo. 70 pesillos. 70 pesillos, no, así como lo escucho. No, no, no tiene espina. Muy importante, doña Mari, la pregunta que acaba de hacer. Este no te maneja nada de espinas. Parecido al cazón también, Lencho, ¿eh? Al tiburón cazón. Tiburón chiquito se le nombra cazón. Cuando son chicos, de 5 kilos para abajo, ¿eh? De 5 kilos para abajo ya es cazón, Lencho, eso. Ya de 6, 7 kilos ya es tiburoncito. Veo que doña Mari está... Ah, muy bien, pues sí, mira, qué bueno que me estás ahí captando en la cámara, mire. Para acompañar a tu chicharrón, Lencho, con una ensaladita que va a ser doña Mari, que es zanahoria con repollo y con crema. Así es, con media crema. Bueno, entonces... Pues sí, yo le voy haciendo aquí el proceso ya del corte, mira. Los tienes que marinar, los tienes que... Exactamente, los vamos a marinar. Le vamos a poner salsa china ahí, la que no me puede faltar, salsa a la callita. ¿Por qué salsa a la callita? Para que salgan picositos. Para que salgan sabrosos. Picositos, no enchilosos, picositos. Y ahorita que los marinamos, se los enseñamos. Le va a echar pimienta. Así es. Pimientita y todo. Aquí ya lo tenemos preparado en esta. Bueno, aquí está el ajo y pimienta y todo eso, ¿no? Bueno, ya haciendo los trocitos, miren, del filete. A mí me gusta esta medida, Lorenzo, me gusta usar a mí. Así, esta medidita. Bueno, no, muy importante. Le vamos a poner esta salecita que ya está preparada con sal de ajo, pimientita y pues sal normal. Y le vamos a poner otra poquita. Y ya estando saladitos, vamos a dejarlos a que se fermenten con esta salsita. Y le vamos a poner la que no debe faltar. También que es negrita, pero hay diferencias. Échale esta, cañas. ¿Cuánto? Esta es picosa. Y mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto para que se fermente. Aquí lo vamos a dejar en cuestiones de unos segunditos. No creo que se tarde mucho esto. ¿Qué unos tanto? Unos segunditos, unos 20, 30 segundos nomás. Ni el minuto. Ahí, a que agarre sal. Aquí voy a batir dos huevitos. Y aquí los paso al huevo y al empanizador y al sartén. Y a freírlo. Bueno, vale. Hay que moverle rápido, a ver. A ver. Mira. Hay que batir los huevitos. Y. Mira. Mira. Fácil. ¿Quieres que la gente vea lo fácil y rápido que es? Fácil. Y mira lo que voy a hacer, mira. Fíjate, mira. Se los voy a poner aquí de una vez, mira. Aquí. Para que se mezcle. Y de aquí, directo al empanizador, Lorenzo, que es lo más rápido ya. ¿Ya está calentando el aceitito, tía Mari? Eso es todo, qué rapidísimo. Aquí está la cazuelita, miren. Ahí está el aceitito, miren. Con suficiente aceite. Mira, fíjate. Una bolsa que conseguir. Empanizador del que tú quieras, que hay de varios. Si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer de galleta molida en el molino. Que, o sea, mañana sí, así es, de galletitas de esta, mira, Lencho. Te los voy a mostrar de galletas saladas. Bueno, vámonos a eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, mira. En lo que el aceitito ya se está calentando. En lo que el aceite se calienta, yo me aviento varias bolas de chicharrones ahí. Bueno, a ver, Diamari. ¿Lo vas a echar todos o? Pues vamos a ir echando tanda por tanda, ¿no? Tanda por tanda, pero no aquí. Cocinero. Mira, fíjate. Facilito, mira. Mira. ¿Qué vamos a hacer? Que agarre airecito y así, mire. Facilito de mover. ¿Por qué con el huevo? Para que se le pegue el empanizador. A ver, ahora sí. Mira, mira, ve cómo van saliendo.
Los puedes ir sacando directamente de aquí de la bolsa. A la cazuela. Bueno. A ver, ¿ya está la caliente? No, todavía no. Ah, bueno. Bueno, vamos a ir haciendo más entonces. Es facilísimo el hecho de hacerse esto. ¿Tú crees que sea difícil? Por los que no. Estás viendo. Ah, no, pues mira. Otra vez, mira. Otro puño, mira. 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 Otro puñito, mira. Con estos otros. Y ya llenamos la cazuela. No anden ensuciando vasijas y todo, no. Usen una bolsa, práctico. ¿Y qué es lo que pasa? Mira, que salen los chicharroncitos. ¿Listos para dejarlo? ¿Listos para dejarlo ir al aceite? A ver, mete un dedo al ancho a ver si ya está el aceite caliente. No, porque me pegan. ¿Por qué? ¿No tiene miedo? No. ¿Eh? Digo, pues. Vamos a echarle más. Mira, esto. Paso número 357. Mira. Lo podríamos haber hecho en el disco, pero para que vean lo práctico que es. Así es. Una cazuela en un sartén. Y muy importante el hecho de eso para todos. No todos tienen un disco en casa, pues. Entonces, lo que es de nosotros, demostrarle que se puede en un sartén. Rápido, fácil. Casa, así es. Y práctico. Y práctico de hacerse eso. Ahí está. Mira, míralos cómo se están friendo, mira. Y ahorita el saborcito que van a agarrar, vamos a ver para que los pruebes. Es el colorcito, papá. Acompañados con esa. ¿Este? ¿Qué le está haciendo, doña María? Le estoy echando mayonesa. Repollito. Crema, repollo, zanahoria y crema. ¿Y crema? Sí. ¡Ay, gordo! Lorenzo, mira, ve la textura que está agarrando, mira. ¿Lo ves? Papá. Mira. Vean, rápido. Y facilito de hacer. Es muy bueno. Por cierto, que es lo más importante. Abriste la camarita. Que las cosas salgan bien. ¿Qué no? Mira, pues. Qué feo salieron, ¿no? Gracias. ¿Mira? Déjate de eso, lo feo, lo bueno. ¿Cómo está Lorenzo? Oh, ¿cómo van a estar? Picositos, ah, bueno. No, mira. Vente para acá. Para ver, mira. En lo que tú le enfocas, tú le enfocas ahí. Yo voy a echar otra tanda. Échale, pues. ¿Échale qué? Caña al tercio. Ah, bueno. Ya sabes que mientras no digas esa frase. Bueno, ahorita sigue a comer. A comer, exactamente. Pues mira, ya los chicharrones. Están listos los. Este arroz ya se coció. ¿Y bueno, qué procede? Compa, tenemos un invitado, Lorenzo, ¿no? Un invitado especial, es, el amigo invitado. Wico, por ahí ya lo han de conocer. Mi compa Wico, mira. Ay, más la gente de Toluca. Wilete. El amigo paisano Wico. Así es. Ah, mira. Lo topamos por los tacos Wico en Toluca, Estado de México. Así es. Ahí está, mi servidor. Y ahorita. Mayonesa, póngale, compa Wico. Claro que sí. Dale. Y ahorita, okay, pues lo invitamos a comer unos chicharroncitos. No, sí. De pescado, en este así caso es. Payaso. Payaso. Mira, Lore. Échale, gordo, échale. ¿Échale qué? Cañas al tercio. Todo, Lorenzo. A ver, gárale, compa Wico, gárale, compa Wico. Sí. Meta las manos. No, con toda la confianza del mundo. Pues payaso, así nos vamos a pura risa. Así nos vamos muertos de la risa aquí ahorita. Pura risa nos vamos a llevar. ¿Qué hubo, ole? Llegando y charreando, mi raza, llegando y charreando. Sí, para que veas cómo se recibe la raza aquí en WhatsApp. Bien atendido, gracias. Bien, bien atendido. Bien atendido. Y pues miren, fácil de hacer. Fácil de comer. Y fácil de comer. Y fácil de comer, todo fácil. Eso. Estos tacos son de pescado, compa Wico, no son de carne de la perrona que usted vende en Toluca. Pero están sabrosos. Ah. Y hecho por el marisquero. Es lo más importante que la mejor ver. Mano de wasabi. Acompañado con la tía Mari, ¿eh? Claro, pues sí. Ahí anda la tía Mari, doña Mari. Eso. Bueno, pues. Los vamos a invitar a que preparen estos sabrosos, deliciosos chicharrones de payaso. Así es. Ahorita van a andar con una risa. Ya estamos. ¿Eh? Bien chistín, chistín, Wico. A risa y risa. Miren lo que tenemos aquí para preparar luego. ¡Pura cajeta!
Pues ánimo. ¿Qué? Saludos, raza. ¿Saludos a quién, Huico? ¿Gente de Toluca? ¿Gente de dónde? La gente de Toluca y la gente de Cubilete. Es todo. Y agárrense porque ahí les va el compa Huico. Con todos los poderes. Y les voy a llevar al marisquero y Cubilete también. ¿Qué hubo, le? Pues chavalo, facilísimo de preparar estos chicharrones de pescado. De cualquier tipo de filete lo pueden hacer. Y felices fiestas. Y felices fiestas. Feliz Navidad, feliz. Feliz. Y un próspero año nuevo para toda esa gente hermosa. Que bendito Dios, se dan la molestia de seguirnos en nuestros canales, pero la verdad, que se la pasen de lo mejor. Les decíamos desde acá de WhatsApp, el taller de mi compa Lencho, el compa mariquero, el Lencho 4x4, que se la pasen de lo mejor. De lo mejor. Exactamente. Compa Huico. Igualmente. Feliz Navidad para todos. Nuevo. Tómense toda la que puedan y preparen sus chicharroncitos. Doña Mari. ¿Qué? Muchos saludos. Para que nos vea. Lento. Enhorabuena, están muy buenos. Te invito a que te comas un taco. Vámonos pues. Hágale. Sí, sí,